Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Virgo un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien, mis queridísimos Virgo, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante, comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Recordaros que voy a continuar a lo largo del vídeo con más predicciones y sorpresas que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda. Por eso te invito, Virgo, a que sigas hasta el final del vídeo para que así no te pierdas nada. Gracias de todo corazón a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. Y a quienes aún no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Y por supuesto, si os gusta el vídeo, a que me regaléis esa manita para arriba, ese like, ese me gusta, os lo agradezco de todo corazón. Porque él va a beneficiar al canal y os va a beneficiar también a vosotros para que yo pueda seguir en el día a día ayudándoos, subiéndoos contenido de rituales, de interactivos, de predicciones, etc. Bien, mis queridísimos Virgos, recuerdo que son lecturas muy generales, por ello nos estarán resonando a todos de igual forma, ir tomando cada uno todo lo que os resuene y lo vais aplicando a vuestra situación. Son también lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Y recordaros que activéis esa campanita en todos los vídeos que veáis para que así YouTube, mediante un mensajito, os pueda avisar cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal. Ya sabéis. Estando suscritos y activando la campanita en cada vídeo que vayáis viendo, recibiréis todo el contenido. Os mantendréis súper bien informados, informadas y totalmente al día. Dicho todo esto, comenzamos, Virgo, con vuestras predicciones. Abro canalización desde ya con mis guías espirituales para que ellos me vayan brindando esa orientación y pasando esos mensajes de todo lo que tú necesitas saber. Comenzamos en este caso, Virgo, con esa orientación preventiva, nunca diagnósticos, sí orientación preventiva, para que sepas de qué te tendrás que cuidar un poquito más o a qué punto de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante. Comenzamos. Virgo, aquí lo primero que me están indicando, hay un grupo más minoritario de vosotros, lógicamente no todos, que os venís sintiendo como molestias o en rodillas o en piernas o en los pies. Indican aquí como que esto es una situación como que ya viene trascendiendo desde el pasado de un tiempo para acá. Como siempre os digo, que os pongáis en manos de vuestro facultativo, eso es importante. Y bueno, que sigáis al pie de la letra sus consejos y tratamientos. Veo que algunos de vosotros tenéis ya cita o citas cogidas con vuestro médico o con dos o tres especialistas. Me indican aquí también como una situación de ese tu estado de ánimo que lo estás teniendo últimamente muy bajito por una pena que estás pasando, por una pena de amor en algunos de los casos, en otros de los casos por situación que tiene que ver con economía o situación laboral. Hablan aquí también de tema dental, de tu boca. Probablemente algunos de mis Virgos estéis sintiendo alguna molestia, alguna dolencia en vuestra boca o en encías o en alguna pieza dental, donde aquí se te recomienda, lógicamente, que acudas a tu dentista. En lo laboral aquí me aparecéis un grupo de Virgo, no todos, un grupo solamente a quienes os corresponda, que me dicen que sí que estáis trabajando, pero sentís como que os está haciendo la vida cuadritos una persona, en este caso me pinta el café, una mujer que en algunos de los casos puede tener un cargo superior al tuyo en ese centro laboral, en otros de los casos Virgo indican que no lo tiene, que tiene un cargo igual que el tuyo, pero ella se acredita, ella quiere mandar en todo el mundo, ella quiere llevar todo como si ella fuese una jefa, en definitiva ve que tú le haces sombra. Y es como que no soporta, ¿no? Ese tu bien hacer en tu puesto de trabajo, esa tu responsabilidad, ese tu buen desenvolvimiento, ¿no? A la hora de desempeñar tu puesto de trabajo. Entonces, aquí lo que dicen, que no bajéis la guardia, ¿no? Frente a esta persona, pero que no veo que vaya a haber problemas, ni que vayáis a tener un despido, ni nada de nada.
Por otro lado, otro grupo de Virgo, podéis estar teniendo un ascenso laboral o bien que te estén ascendiendo de puesto, Virgo, o bien que a lo mejor o porque te aumenten el horario o porque, bueno, tus jefes consideren que debes, que mereces un salario más alto, te estén ascendiendo, ¿no? En ese lo que es en tu, un ascenso en tu salario, en tu sueldo. Virgo, que estáis buscando empleo, aquí dicen que entre lunes y martes estáis teniendo comunicación de una empresa donde te han seleccionado. Y os veo comenzando entre jueves, viernes de esta semana entrante o como mucho a la semana siguiente, indicando para todos y para algunos que este puesto de trabajo tal vez te tengas que desplazar a otro pueblo, a otra ciudad. En otros casos indican que puede ser un puesto de trabajo que requiera de desplazamientos. A lo mejor puede tener que ver con la conducción, donde tú tengas que, tu trabajo tenga que ver con que tú tengas que conducir un vehículo para desplazarte a realizar dicha actividad, no para todos, sí para algunos. En definitiva, veo que se abren las puertas del mundo laboral para mis queridísimos Virgo. No os preocupéis, incluso los que lleváis más tiempo esperando, yo veo aquí que se abren puertas en lo laboral y estaréis teniendo muchos de vosotros noticias semana entrante, otros a lo largo de la primera quincena del próximo mes de julio, de ese empleo que tanto tiempo llevas anhelando, esperando y necesitando. Virgo, perdón, que tenéis empresa propia. Aquí me indican que algunos de vosotros ya habéis emprendido una segunda actividad dentro de esa empresa, otros un segundo proyecto, es decir, la apertura de una segunda empresa, y en otros casos lo vais a estar haciendo. Tendréis noticias también, Virgo, de vuestro letrado o de una institución o a nivel estatal sobre unos documentos importantes que tú ya en su momento has presentado, ya sea haya sido ante la ley o haya sido, como digo, a nivel de ante cualquier administración estatal o ayuntamiento, perdón, para algo que tú estés intentando resolver. En algunos de los casos, aquí yo también percibo la situación, disculparme que llevo grabando muchas horas. La situación siguiente, que alguien quizá hace un tiempo te han podido demandar o tú has tenido, tuviste que demandar a alguien, todo esto relacionado con tu empresa, Virgo. Vais a estar teniendo noticias al respecto, tenga que ver con lo que tenga que ver de cualquiera de estas situaciones que nos están indicando mis guías y vuestro café. Pero saldréis victoriosos frente a esta situación, sea la que sea. El resto de Virgo, yo tengo que deciros que vais a ir muy bien semana entrante, lo que es en vuestra empresa, con mucha estabilidad, muchos movimientos de trabajo y viene crecimiento para tus ganancias. En el amor, para mis Virgo, que estáis solos y solas, llega una persona próximamente con muchas energías de fuego, Aries, Leo, Sagitario o ascendente. Es una persona que viene dándote muchísima estabilidad, mucho amor, mucha pasión, mucho cariño. Para otro grupo de Virgo, solos y solas, se percibe aquí una persona con muchas energías de tierra que está a punto de llegar a tu vida, Tauro, Virgo, Capricornio o ascendente. Porque la persona, como siempre os clarifico, puede tener cualquier otro signo, pero tener su ascendente en cualquiera de los tres signos de tierra. Esta persona llega antes de lo que te imaginas. Esta persona es alguien que ya lleva libre, solo o sola, un tiempo, como de 2 o 3 meses para acá, y desde luego te va a querer conocer para algo serio. No viene para burlarse de ti, no viene para pasar varios momentos contigo y después retirarse. No. Virgo, que tenéis ya relaciones estables, Virgo, casados, Virgo, en definitiva, en pareja. Se vislumbra aquí también una semana bastante buena, con bastante buena estabilidad. Después lo vamos a confirmar también y a pedir más información con cartas y con más mensajes de mis guías, por supuesto, pero eso es lo que me están indicando. Incluso como que viene una noticia inesperada por tu parte y por parte de tu ser amado, de algo que a lo mejor habéis reclamado, habéis solicitado hace tiempo, o de una situación que en definitiva se presenta en vuestra vida, ya tenga que ver con tu ser amado o contigo, algo que se presenta y se resuelve de manera muy positiva. Virgo, lo que tiene que ver con la economía. Aquí vais a estar recibiendo un dinero, no es una cantidad, digamos, demasiado grande, pero es una cantidad que, bueno, que tú consideras que es tuya. Puede estar relacionada ahí con un pequeño retraso, ¿no?, de ese cobro que tú ya lo tenías que haber recibido, relacionado con una empresa donde has trabajado, donde todavía trabajas, y puede ser un cúmulo de horas que tú hayas hecho, horas extras, Virgo,
o de cualquier otra situación que te hayan pedido en definitiva, o de unas vacaciones que a lo mejor tú no las has disfrutado, por ejemplo, y tienes ahí acumulado ese dinerito, probablemente a final de semana entrante o como mucho a la siguiente vas a tener disponible ese dinero. Y otro grupo de Virgo que habéis estado teniendo como una batalla, una lucha muy grande también con una cuestión de un dinero, en algunos de los casos tiene que ver con herencia, en otros de los casos porque te han puesto obstáculos para aprobarte un crédito, y en otros de los casos en definitiva tiene que ver con un dinero. Estáis teniendo noticias también entre jueves, viernes de semana entrante, en otros casos la primera parte de la semana siguiente. Aquí me indican, Virgo, como siempre os digo a todos los signos, no en todas las tazas de las lecturas del café me brindan números de la suerte, pero donde no me los brindan, lógicamente no me los invento porque no va ni con mi persona ni con mi profesionalidad. Donde sí me los brindan, estoy en la obligación de pasarlos. Me hablan aquí el número 1 y el número 11, van a ser números que van a estar brindando muchísima, muchísima suerte. También el número 17 y el 77. También están indicando aquí, Virgo, quienes estéis esperando por la aprobación de un crédito hipotecario para adquirir en compra una vivienda, a gran parte de vosotros os lo van a estar concediendo. Veo pronto, muy próximo, ese cambio de casa, pero ya a una vivienda en compra, que la vais a adquirir en compra a vosotros, donde vais a salir de estar en viviendas de alquiler. Si tú eres una persona, Virgo, que tienes una propiedad en venta o en alquiler, es una semana muy propicia, muy positiva, muy favorable para ti, para que puedas estar vendiendo o alquilando esa vivienda y cogiendo una gran cantidad de dinero. En principio veo que te van a estar señalizando y hay alguien que te compra rápido esa propiedad o que la vas a estar alquilando. Indican aquí que tengáis muy mucho cuidado con un hombre con muchas energías de fuego o su ascendente en fuego. Pero lo veo con muchas, muy marcado, me lo marca tu café, Virgo, con muchas energías de fuego. Con esta persona lleváis tiempo teniendo muchas luchas, muchas contrariedades. Dicen que esto va a seguir persistiendo, con lo cual que no bajéis la guardia, que pongáis esta situación en manos de quien vosotros consideréis que la tenéis que poner. Aquí viene retornando un amor del pasado, Virgo, para algunos de vosotros que os mintió muchísimo esta persona. En algunos de los casos fueron mentiras al nivel que fuese, en otros de los casos pudo haber infidelidad supuestamente. Persona con muchas energías para algunos de vosotros de aire, en otros casos esta persona la visualizo con muchas energías de tierra como tú. Ahora quiere todo contigo, viene súper destrozada esta persona, esa es la palabra, literalmente destrozada esta persona, sea chico o chica, y viene necesitando tu perdón, dándose cuenta de que te sigue amando muchísimo y quiere desde luego que de nuevo lo aceptes o la aceptes en tu vida. Bien, mis Virgo, vamos a sacar un mensaje del oráculo de Osho Zen, a ver cómo están y cómo van a continuar tus energías a lo largo de semana entrante. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o ascendente, ¿qué mensaje tiene el universo para Virgo? El mensaje del guía. Aquí te están indicando, Virgo, corazones míos, que os va a estar guiando vuestro guía principal y todo vuestro cuadro espiritual de guías y protectores con muchísima más fuerza. Tal vez aquí habéis podido estar teniendo bloqueo o bloqueos energéticos, que incluso a lo mejor tus guías, tu guía principal, se han sentido como tal vez algo maniatados. Pero ahora ya Dios y el universo les viene dando esa fuerza. De nuevo toman esa fuerza, en otros de los casos porque a lo mejor tú ahora los estás atendiendo como antes no los atendías. Y tu guía principal y el resto de tu cuadro espiritual te van a estar bendiciendo, protegiendo con muchísima, muchísima fuerza, dándote a lo largo de la semana toda esa luz que tú necesitas y esa fuerza, tanto mental como espiritual como física. Eso es lo que te dice, con lo cual viene aumento para tus energías. Tus energías van a estar creciendo y lo vais a percibir a partir de semana entrante. Te las va a estar brindando el universo y tus guías espirituales.
Vamos a ver cuál es tu arcángel que te estará protegiendo fuertemente semana entrante para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué arcángel, estará protegiendo con más fuerza a Virgo semana entrante? Esta quiere caer sí o sí, con lo cual la sacamos. En este caso es Ariel. Y Ariel te dice, Virgo, hay tanto por lo que tú debes estar agradecido o agradecida. Dice, te llega éxito, éxito económico y la promesa de retirarte y tener una vida familiar mucho más gratificante. Es decir, puede que personas que tengáis empresa, te dice el arcángel Ariel que ha llegado tal vez la hora de que te retires, y hay personas que te están llevando bien todas esas situaciones de tu empresa, que a lo mejor es necesario que tú te tomes un tiempo de relax, que te retires, sin que por ello dejes de estar al tanto, ¿no?, de las situaciones de tu empresa. Y en otros casos, bueno, pues a lo mejor porque es la hora de que te prejubiles. Cada uno de vosotros sabréis por qué os está recomendando esto el arcángel Ariel. Le ponéis velita rosada o velita blanca, que sustituye a todos los colores, Virgo, y le hacéis vuestras peticiones a nuestro arcángel Ariel semana entrante. Vamos a ver el universo qué mensajes tiene para ti a través de este precioso y fantástico oráculo para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Os recomiendo, Virgo, que os veáis vídeos de vuestro Sol, vuestra Luna y vuestro Ascendente, para que así podáis tener una información a nivel orientativo más amplia, junto con mis predicciones para Virgo. Bueno, Virgo, semana donde aumenta la pasión muchísimo, muchísimo, tanto para quienes ya tenéis relaciones estables como para quienes tal vez estéis conociendo a alguna persona. Aumenta la pasión en el amor para mis queridísimos Virgo. La manifestación, lo que nos decían vuestros guías, el universo y vuestros guías os van a estar pasando mensajes, manifestando situaciones de cosas que estáis necesitando de saber. El universo, tus guías también te van a estar dando ese crecimiento respecto a tu fuerza de voluntad. Y te indica también el universo que vienen nuevos comienzos. Para algunos de mis Virgo son en el amor, para otros son a lo mejor esa apertura de esa empresa que tú vas a poner por cuenta propia, o ese comienzo en un nuevo empleo, aunque sea por cuenta ajena, tiene nada que ver. Vamos a ver el oráculo del corazón, qué mensaje te brinda, qué consejo te tiene que dar para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Que adquieras más confianza en ti mismo, en ti misma, Virgo, de hecho lo vais a estar haciendo. A una situación que tú anhelas con todas tus fuerzas, que quieres que llegue ya, cada uno sabréis lo que es, te dan un sí rotundo. Vamos a sacar un tercer mensaje. Wow, Virgo, y viene la abundancia, tremenda abundancia para ti. Abundancia en el amor, abundancia en tu economía, abundancia respecto al mundo laboral de mis queridísimos Virgo. Bien, mis Virgo, vamos ahora a sacar uno o dos mensajes para tres grupos diferentes, para Virgo que ya están en pareja. ¿Cómo estará Virgo en pareja semana entrante? Ay, que es que estaba del revés la carta, disculpadme. Seis de oros. La fuerza, que se ve una semana excepcional para este primer grupo. Buenísima armonía, buenísima comunicación, muchísima pasión también, independientemente de que puedas estar con una pareja que sea de signo de Leo o ascendente en Leo. Aquí nos hablan para este segundo grupo, que a pesar de que ha podido haber ahí existir la introspección de una tercera persona que ha pretendido a lo mejor competir contigo, ¿no?, o viceversa, o a lo mejor con tu ser amado, pero aquí tenemos el 4 de bastos, con lo cual no va a servir de nada. Tu persona y tú os amáis muchísimo y se presenta una semana de muchísima felicidad. Tenemos aquí el colgado para este tercer y último grupo, pero tenemos el carro. Una situación que ha venido estando muy parada, con mucha quietud,
en la vida tuya y de tu ser amado, se pone en movimiento, vienen grandes avances, esta situación se va a resolver, Virgo, no os preocupéis. Bien, mis queridísimos Virgo, vamos ahora sí con mis Virgo. Virgo que no tienen a nadie, solos y solas, en el amor para Virgo, solos y solas, en el amor que les llega semana entrante o a partir de semana entrante para Virgo en el amor. Virgo solos y solas, solteros, viudos, divorciados, separados. Virgo solos y solas, que les llega en el amor semana entrante o a partir de semana entrante. Tenemos el emperador en las energías del corte y este 7 de copas. De nuevo, a pesar de que tus ilusiones respecto al amor están por el suelo, Virgo, pero viene una persona, probablemente una persona con muchas energías arianas, signo de Aries o ascendente en Aries, nos dice este emperador en las energías del corte, alguien que te viene dando buenísima estabilidad. Virgo, as de espadas, reina de pentáculos, 3 de oros. Aquí este grupo, gran parte de vosotros, es como no tenéis, como que no tenéis ningún tipo de prisa ni de urgencia en emprender de nuevo una nueva relación sentimental. Estáis como más enfocados, enfocadas en vuestra situación financiera y laboral, que por cierto, todo hay que decirlo, a gran parte de este grupo os está yendo bastante bien a nivel financiero. En definitiva, es como que estáis pasando por una etapa de reposo, de calma, de tranquilidad, no respecto a compromisos sentimentales. Pero el mundo te dice que en el fondo tú sí que anhelas y te gustaría que llegase alguien que te viniese dando esa estabilidad, y esto va a suceder. El mundo y la rueda de la fortuna. Aquí llega una persona que es tu kármico o tu kármica, una persona con quien tú tienes karma, y el universo os junta en este camino, en este plano terrenal. Es alguien que viene para dar un giro tremendo, espectacular a tu vida, que en algunos de los casos pudiera ser alguien de energías de tierra como tú, y en otros de los casos es una persona con muchas energías de cáncer o ascendente en cáncer. Segundo grupo, tenemos ahí la luna, tenemos ese 8 de copas. Aquí vienen los números súper chiquititos. Y el signo de Tauro. Tenemos aquí energías de Piscis, tenemos energías de Tauro, pero yo también tengo que deciros que esta carta en la posición del pasado, la luna, me indica que esta desilusión que tú tienes en el amor a día de hoy, momento presente y actual, tiene que ver con un engaño, con una decepción que tú has sentido con alguien del pasado. Ha podido ser signo de Piscis o ascendente en Piscis esa persona. Ahora llega una persona, nos dice el sumo sacerdote, con muchas energías de Tauro, que a pesar de que tú estás a la defensiva y no te vas a fiar de esta persona, pero mirad qué carta nos salió la siguiente. Tenemos ahí el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa. Sois la pareja idónea, sois la pareja especial, sois una relación kármica. Esta persona con muchas energías de Tauro está a punto de entrar en tu vida. En otros casos, para otros de vosotros, es persona, nos dice la suma sacerdotisa, con muchas energías de cáncer o ascendente en cáncer. Pero lo que está claro que es tu pareja por destino, es tu pareja ideal. Sacamos para un último grupo, lleváis una carga muy pesada por traiciones y situaciones que habéis estado pasando a nivel sentimental. Pero ahora, súper rápido, ese caballero de espadas y este 9 de copas te está anunciando de que llega una persona rápidamente y además a nivel sorpresivo por tu parte, con muchas energías de agua. Quítate estos bloqueos que te ha creado esa traición en el amor, porque la justicia nos dice que esta persona con energías de agua, y en otros casos pudiera ser alguien de energías de Libra, viene para darte ese equilibrio a tu vida sentimental, y tenéis karma también con esta persona. Bien, mis Libra, eso es lo que nos anuncian para mis Libra, mis Virgo, perdón, me
pusieron Libra en la boca, con lo cual muy importante, el signo de Libra puede llegar a muchos de vosotros, mis amores. Y ahora vamos con amores del pasado, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y es parejas de mis queridísimos Virgo. Sí, se estarán poniendo en contacto, si habrá comunicación para Virgo de parte de alguna expareja, semana entrante. Saltó, y como saltó, ahora puedo recoger el árbol. Aquí hay una persona, vamos a ver, con quien más o menos ya tuvisteis una bonita relación, con quien pudo haber más o menos una estabilidad, pasara lo que pasara. Ahora dicen los nardos y la carta número 28 que esta persona sigue estando enamorado de ti o enamorada y viene de nuevo a tu vida, probablemente sin avisar. El ataúd, segundo grupo, la casa y los dos caminos. Aquí hubo engaño, en otros casos te apartaron a esta persona, sigo con el segundo grupo, con brujería, no en todos y para algunos, pero ahora la persona, el camino que elige es el venir hacia ti y se va a estar desplazando de otra ciudad o de otro país para venir donde tú estás. Va a querer una cita, un encuentro, y viene eligiéndote a ti. Y porque hay amor, tenemos el laberinto para el tercer y último grupo, tenemos el oso y tenemos a la consultante o al consultante o a tu persona. Vamos a ver qué va a pasar. Bien, esta persona ahora viene, lo primero que quiere es un encuentro contigo, lo segundo yo tengo que deciros, le ha costado muchísimo trabajo por situaciones, por barreras que ha tenido, barreras que ya ha roto, situaciones que te tuvo que ocultar, que ahora te va a desvelar, corta con toda la situación del pasado y viene a ti, nos dicen el corazón, por amor, total y auténticamente por amor, porque sigue locamente enamorado o enamorada de ti. Bueno, mis queridísimos Virgo, vamos ahora ya con esos numeritos de la suerte para Virgo, Sol, Luna, Venus o ascendente. Empezaré por ese décimo de Lotería Virgo para quienes estéis en países que podáis adquirirlo. Es el número 21.116. El número 77 os dará buenísima suerte, también el 13, también el número 24 y el número 14. Estaréis vibrando muy alto con el número 666 y con el 1111, por si queréis en Google escuchar los mensajes que tienen los ángeles y esos numeritos para ti. Y ya pasamos, Virgo, con nuestro saquito mágico para pasarte esas tres letritas de nombre, iniciales, de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, la letra E, ya sea que tú los estés conociendo o estés a punto de que esas personas entren en tu vida, la M y la K, E, M y K. Virgo, hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis amores, de nuevo muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestros comentarios, por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ya que lo compartáis. No os olvidéis de activar esa campanita, eso es muy importante, Virgo, para que recibáis todo el contenido cada vez que yo suba vídeos. Os deseo una semana excepcional, muchísimas gracias, besitos, bendiciones, chao.